Pues aquí yo creo que es importante retomar la famosa frase del piensa global, actúa local, que bueno, tiene sus implicaciones importantes a la hora de diseñar y de planificar una formación. Y para ello yo creo que la clave es partir de las necesidades locales. Conocerlas, identificarlas y hacerlo de una forma participativa, colaborativa, en un proceso que sea constructivo, no desde la oferta, no planificar desde la oferta, sino planificar desde la demanda. Y para poder planificar desde la demanda tienes que conocer qué necesita esas comunidades locales en su contexto determinado, qué necesitan para pensar de una forma global y actuar de una forma local, ¿no? Y ese sería un poco el proceso básico para poder empezar a trabajar esa dinámica.